Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este capítulo especial de Hablemos de Boxeo. Hoy he estado esperando durante toda esta semana esta gran entrevista que tendremos el día de hoy. Espero que ustedes también hayan estado entusiasmados de poder acompañarnos en el programa del día de hoy de Hablemos de Boxeo. El invitado que tenemos hoy es un invitado ilustre, un invitado especial. Un invitado que ha dejado huella en el boxeo nacional y todos los amantes del boxeo, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de poder conversar en profundidad, conocer detalles de la vida de don Martín Vargas. Antes de darle el ingreso a nuestro invitado del día de hoy, le hago la invitación a cada uno de ustedes, muchachos, para que nos ayuden compartiendo esta transmisión porque no se la puede perder nadie. También háganse parte a través de los comentarios, vamos a estar leyendo durante, a medida que vaya avanzando nuestro programa. Así que no se diga nada más y vamos a dar el ingreso primeramente que nada a nuestro panelista que nos estará acompañando el día de hoy, Cristian La Cobra Salas. Hola Cristian, bienvenido a nuestro capítulo de Hablemos de Boxeo. ¿Cómo estás, Cristian? Hola Cristian, buenas tardes. Estoy muy bien, muchas gracias. Contento porque el profe sea parte de TKO. Bueno, él ya les había mandado un saludo, está al tanto de las actividades que estamos haciendo a través de organizadas por la Fundación Martín Vargas y la Asociación Chilena de Psicología Social del Deporte, como TKO se ha integrado al equipo para que la difusión sea a través de un medio que es parte del boxeo. Así que el profe feliz de venir, así que vamos a presentarlo como corresponde, como la figura más importante del boxeo chileno, como el referente del boxeo nacional, 4 veces aspirante al título del mundo en la Asociación y el Consejo Mundial, campeón sudamericano. Un récord para ganar ese título, como lo decía la semana pasada el invitado, Daniel Alonso. don Daniel Alonso, como lo recalcaba, en el récord que tenía el profe en conseguir el título sudamericano, campeón mundo hispano, intercontinental, bueno, campeón de Chile, también tiene historia en el boxeo amateur. El profe representó a Chile por medio de la selección en campeonatos del mundo, fue a las Olimpiadas de Múnich en el 72, y de ahí pasó profesional, en donde está la mayor parte de la historia que todo el mundo conoce. Así que, sin más que hablar, dejemos pasar ahora al profe, que es la estrella de hoy. Bienvenido, Bueno, que nada, muy bien. Bueno, bienvenido, primero don que nada, Martín. gracias, mijo, por esta invitación. La verdad, las cosas, un saludo a todos los que están viendo este programa. Realmente para mí es un orgullo poder explicar y darle a entender a la gente que realmente el boxeo es un deporte, 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 no como muchas veces lo han criticado, que es una humillación, que es un desastre el boxeo. Imagínate, yo peleé 22 años en el boxeo entre amateur y profesional y empecé el año 67, apenas 12 años tenía yo. Empecé a pelear ya como boxeador amateur, les pegaba todo, la verdad, las cosas. Fue algo innato. A mí me tocaron con la varita mágica, va a llegar donde yo llegué. Yo una vez dije en la televisión, en los diarios, yo quiero que tú me entiendas, le dije al periodista lo que yo te voy a decir. Le dije primero que nada, no estaba Sala, no estaba Zamorano, no estaba Río, Massú ni González. Y le hago la pregunta, le digo, nómbrame un deportista en Chile que haya hecho lo que hice yo. Pero el periodista entendió mal, o escribió mal, o lo dijo, no sé, pero yo lo dije así de esta manera, que la gente me entienda que yo no soy un loco, que no soy un imbécil, que no sé hablar. La verdad, las cosas le dije yo, tú entendiste mal lo que yo te dije. Él colocó en primera página, en el diario, ni Zamorano, yo no dije Zamorano, yo dije Sala primero. Él colocó ni Zamorano, ni Sala, ni Río, ni Massú, ni González, hicieron lo que yo hice, pero yo no se lo dije a tipo.
Entonces, de repente el periodista cambia, interpreta mal los dichos de uno. Yo soy un hombre que sabe hablar frente a la televisión, los diarios. Nunca me he quedado callado yo. Yo siempre hablé y dije la verdad. Y a veces en este país, por decir la verdad, tú eres loco. Uno se siente mal porque la gente toda, no, este buen tarado, este buen tarado, este es un alcohólico, este es un borracho, este es un drogadicto. Así me trataron a mí los medios de comunicaciones. Yo le di mucho a este país, mucho, mucha, mucha alegría. Y en el tiempo que nosotros estábamos, yo paralizaba mi país, yo movía multitud en este país, yo venía desde Arica a Punta Arenas, en el Carlos Vívor de Arica, hicieron una galería así como inventada. Pero la galería de fondo del costado sur del Carlos Vívor, lleno. Yo creo que había más de 20.000 personas. Más de 20.000 personas había. El Rinzai lleno, la galería llena, esa galería que la pusieron de relleno para que entrara más gente. Pero un estadio que yo quedé a boca abierta, porque era yo primera pelea que peleaba con tanta gente en el Cabo Policán, 7.000, 8.000, hasta 10.000 personas entraban en el Cabo Policán cuando yo peleaba. Yo, como lo dijo Cristian, tiene una entrevista, don finado don Julio Martínez, Martín Vargas vino a conquistar la capital y estuvo a punto de conquistar el mundo. Qué lindas las palabras, yo siempre lo le, le yo quedé un hombre muy agradecido de don Julio Martínez, don Sergio Livingston, esos hombres que me dieron prestigio a nivel mundial a mí, porque yo realmente yo no soy como la gente de repente piensa que soy un loco, soy un alcohólico. Yo creo que yo, de todos los grandes deportistas que ha tenido Chile en la parte boxística, tú los pones uno a uno o los miras uno a uno y no se visten como he visto yo. Yo soy. Mi señora es muy importante en mi vida privada mía. Ella no le gusta que me ponga un pantalón de un color, la camisa de otro color, la chela. Me dicen, no eres nada, arcoíris, me dicen. Pónete de una, esto le viene a este pantalón, esto le viene a esta camisa. Y ella la que pone las cosas sobre la mesa, es decir, cómo me he visto yo, porque a ella siempre le gustó una modista de primer nivel, mi señora. Y me vestía como ella quería. Profe Martín, Dime. para que no nos siga diciendo todas las cosas que lo manda su señora. No, 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 no. A mí todavía no me mandan. A mí Eso todavía no me mandan. preguntó. ¿Por qué no cuenta, profesor? Nos cuenta cómo usted se vino a Santiago y en qué estaba en esa parte de su vida boxística cuando se vino, como decía Julio Martínez, a Santiago. La verdad, las cosas, mira, yo el año 71, yo me vine al primer campeonato de Chile, cuando eran campeonatos, no ahora como son ahora. Antiguamente, un campeonato colocaban dos letras, la A y la B. Y cada asociación, cada provincia, porque antes no eran asociaciones, era de, ¿cómo es? Claro, asociaciones, pero venían de todo el país. Y hacían dos listas, el A y el B. Y los que iban subiendo iban enfrentándose con los ganadores de la A y de la B, iban cruzándose. Y al último llegué yo al primer campeonato de Chile con Gonzalo Bustos de Talca, un gran amigo, si está viendo este programa, un saludo para mi amigo. También uno dice que queda enemigo en el boxeo. Hace poquito yo hablé con Betulio González sobre su hija que está acá en Santiago. Me dijo, el deporte es una cosa y la amistad es otra cosa. Yo te estimo, Martín, yo te quiero como amigo, como persona. Me habría gustado que tú también habrías sido González, porque queríamos sido hermanos, porque tú eres una gran persona, un excelente amigo, y sobre todo que estás atendiendo muy bien a mi hija. Y volvamos entonces, usted se vino a Santiago, profe, el primer campeonato de Chile, y ahí se quedó aquí en Santiago. Sí, yo me quedé el primer campeonato de Chile, yo me quedé acá en Santiago, fui llamado a la selección chilena. Con Héctor Velázquez, el que habla, Rubén Godoy, Pedro Godoy, Julio Medina y Gastón Díaz. Esos fueron los seis boxeadores que quedamos en la selección. Y a Cuba al Mundial fuimos cinco. Héctor Velázquez, el que habla, Rubén Godoy, Pedro Godoy y Julio Medina.
Y los que sacaban medalla ahí eran para clasificatoria para ir a la Olimpiada de Múnich. Yo en la semifinal me perdí con Orlando Martínez, que le di una paliza. Le di una paliza. Yo lo tiré en los tres rounds, lo boté y pierdo en fallo dividido por tres votos a dos. Me dieron perdedor. Y Martínez después cubano también. era Martínez cubano. Y cubano. después Orlando Martínez preguntó en qué categoría iba yo. Le dijeron en mosca. Y se subió al gallo. Después fue campeón olímpico, ¿no? Si no era malo, no era malo, era un zurdo complicado para pelear con él, pero yo la primera pelea yo lo gané lejos, lejos, lejísimo. Pero lamentablemente cuando uno, lo que me dijo a mí no, un cubano fue, allá en Estados Unidos, mientras tú pelees con un americano te van a dar perdedor. Tú vienes de visita, no de local. Tú en tu país vas a una pelea estrecha, te van a dar ganador a ti. Pero esta pelea no fue estrecha. Tú ganaste y te dieron perdedor. Imagínate cómo son nuestros resultados que de repente los mismos periodistas, comentaristas de boxeo, no, una estafa, un robo. Yo lo viví viviendo boxeo por televisión, yo lo he visto, yo lo he palpado todo y hay robos descaradamente. En el boxeo pasa eso, cuando tú llegas a una pelea estrecha y el local siempre va a ganar, siempre va a ganar. Yo siempre me acuerdo de los viajes que hice a Argentina. Yo fui el único chileno, en serio te lo digo para que la gente sepa, yo fui el único chileno que ganó a todos los argentinos. La primera pelea con Carlos Escalante, el 74, 74, sí. Me dieron perdedor por punto, yo le di una paliza. Y la revancha la peleamos en Buenos Aires, le pegué más que la primera pelea y me dieron empate. La primera perdí por punto y la segunda, después me lo trajeron a Chile y lo puse nocao como en el cuarto round. Entonces uno ya se conoce a los rivales, cómo pelean, cómo se ponen y la posición, todo. Yo sabía cómo, y le empecé a pegar por la parte de los riñones, toc, ¡pum! Mierda, lo mandé al piso. Lo gané por Oiga, nocao. profe, y para ir un poquito en orden cronológico, porque para que la gente también vaya ordenándose en su carrera deportiva, usted fue al Mundial de Cuba, en la semifinal perdió con el cubano, pero clasificó a los Juegos Olímpicos entonces de Múnich en el 72. Sí, 72. 74. No, 72. El año 72. 1972. 72. ¿Cómo fue esa Era un experiencia de Juego ese Juego Olímpico? No, mira, la experiencia fue muy desagradable con lo que pasó con los grandes deportistas que tenían, los kenianos, no me acuerdo qué país fue que tomaron rehenes, después los mataron a todos. En ese año tenía que irse detenido la Olimpiada por la muerte de los deportistas de ese país, lamentablemente tuvo que seguir. Imagínate ahora los Juegos Olímpicos del 2020, lo suspendieron por este problema que hay de salud en todo el mundo. Entonces, en esa Olimpiada habían fallecido, o sea, hubieron muertes. Tenía que haberse suspendido esa Olimpiada, pero lamentablemente ¿cómo es? Los dirigentes del Comité Olímpico que mandan los olímpicos dijeron, no, esto no se puede parar. Y no lo pararon. Si a lo mejor se haría parado, yo no habría peleado enfermo. O sea, a mí me eliminó el médico, no me ganó Calixto Pérez, el colombiano, a mí no me ganó. A mí me ganaron porque el médico sabía que yo estaba, incluso me dieron una medalla a mí por pues, reconocimiento, por la valentía que tuve yo de estar eliminado por enfermedad, ir a pelear, me dieron una medalla a mí. Entonces, eso tiene mucho valor para mí, por poder hablar de lo que yo hice en el boxeo amateur. Sí, pues claro que sí, vos, profe. Profe, antes que avancemos con la conversación, está súper interesante y sabemos que tiene mucho más que contarnos. Vamos antes a saludar a la gente que está unida a nuestra transmisión y le vamos a pedir que compartan esta transmisión. Con todos sus amigos, etiqueten y también háganse parte de los comentarios. Los vamos a estar leyendo. Acá vamos a leer un par de comentarios, profe Martín, que le están enviando algunos saludos. Daniel Cisterna, quien es árbitro de boxeo profesional, dice:
Abrazos al profe Martín Vargas, uno de los más grandes del boxeo chileno. Quisiera preguntarle, ¿qué es lo que considera le falta al boxeador hoy en día para llegar a las instancias donde usted llegó y cómo se podría mejorar? Es una pregunta de don Daniel Cisterna. Verá, la verdad las cosas aquí el boxeador chileno no entrena como entrenaba yo. Yo siempre lo dije, yo entrenaba de lunes a lunes. Yo no paré ningún día, lloviera, truenara, terremoto, lluvia. No, yo no paré ningún día, porque yo siempre dije, a mí Chile no me dio nada. Yo los triunfos que de repente ganaba por punto, puta, todo decía, puta Martín, pero no, está mal, o anda mal, todo. Yo entrenaba de lunes a lunes, yo me sacaba la cresta. Cabello me decía, todavía me acuerdo era como un padre para mí, don Osvaldo. Me decía, no importa cabezón, porque nunca me dijo Martín, siempre me dijo cabezón a mí, cabezón, esta no es la primera ni la última. Vamos, y tenía unos dedos así de largo, unos tremendos dedos. Me hacía así en la cabeza, ¡tac! Con el dedo me pegaba, ¡ah, mierda! Me decía, no, esta no va a ser la primera, vámonos. Vamos para adelante, porque usted tiene todas las condiciones. Yo nunca había entrenado un boxeador, me lo dijo a mí en persona antes que falleciera, porque don Osvaldo falleció en el año 80, decía, yo jamás en mi vida había entrenado un hombre que pegara tan fuerte como lo haces tú. Yo con Osvaldo Cabellón, yo en toda mi carrera, desde el 78 hasta el 80 con él, yo perdí una pelea, una, con Betulio, cuando me quebré 8 dedos, ocho. Ocho dedos me operaron la mano izquierda y me operaron la mano derecha. Y tengo fierro. Entonces, ¿por eso pegáis fuerte? No, yo nací con eso. Yo la verdad, las cosas, yo siempre lo he dicho, uno nace, no se hace. Hay una entrevista de don Julio Martínez en el Pega Martín Pega. Y dice, un boxeador, pues, habla de Goffrey Stevens, dice, un deportista, un boxeador de laboratorio. No, uno en el laboratorio no se hace. Uno nace con esto. Yo nací para ser un pegador. Yo pesaba 49 kilos, 50 kilos y pegaba. Yo noqueaba a mi sparring hasta de 66 kilos. Los noqueaba. A mí decía, no, contigo no se puede trabajar. Bro. Si esto va a aprender, sí, pues, hombre, si tú me pegas fuerte, yo también tengo que pegar fuerte. Pero ¿cómo te voy a sentir mi mano? Yo peso 49 kilos, 50 kilos y los tirábamos. Los tiraba. No sé, bueno, a mí me tocaron, yo siempre lo dije, a mí me tocaron con una varita mágica para hacer lo que yo hice en el boxeo chileno. Oiga, profe, Dime. ¿por qué usted cuándo toma la decisión de pasar del boxeo amateur, donde estaba llevando una carrera también muy exitosa con Juegos Olímpicos, con Mundial? ¿Cuándo toma la decisión de pasar al boxeo profesional? No, mira, yo te voy a contar, siempre lo he dicho, a mí me castigaron por indisciplinado el 4 de enero del año 1973, ¿ya? El día 4, nosotros lo íbamos hacia Rancagua a prepararlo, la selección que estaba con Julio Gómez, los grandes boxeadores que tuvo Chile en el boxeo, ¿ya? El concesionario del casino de la Federación Chilena, cuando estaba en Echaurre con Grajales, tenía unos pagos, ¿ya? Y los de una torrejita parecían hoja de cuaderno, de entrada. Entonces yo dije, puta, no, pues si te coció los pagos para que nosotros comiéramos, usted no lo puede dar. Le dije, ya listo, aquí la voy a pagar. Y en la noche me entré a robar los pagos. Yo fui el que saqué los pagos. Yo saqué los pavos, yo no lo niego. Y al otro día dijeron, no, Martín fue el finado Héctor Velázquez, dijo, yo no hice nada. Todos dijeron, no hice nada. El de al lado de la pieza fue. ¿Quién? Estaba yo solo. Martín Vargas, me llamaron, y estaba don Luis Uribe, que era presidente del boxeo amateur en ese año, junto con don Renato Kur, que era presidente del boxeo profesional. Me llamaron a mí y me dijo, no, tú no puedes seguir. Ahora lo único que te queda a ti, don Renato, me dijo, que debutes como profesional, si quieres este año, el próximo. Yo le dije, puta, deme una oportunidad. Si le digo la firme, nosotros teníamos hambre.
y lo dio un auge cuaderno de gruesa de pavo. Y yo entré, me saqué los pavos, los dos pavos los saqué yo, pues los comimos entre todos. Pues nadie, digo, yo le dije, incluso le dije a los muchachos que estaban seleccionados, le dije, si castigan a uno, lo vamos todos. No, a ti, sí, te apoyamos, pues nadie dijo nada, así que me castigaron a mí nuevo. Y de ahí, bueno, me quedaba la otra que después, como ya Lucio Hernández me había visto pelear a mí en Puerto Vara porque le falló la pelea de profesional de Honorio Borges con Manuel Tapia. Entonces me dice, puta negrito, tenéis que sacarme este problema. Dígame, don Lucio. Yo había ganado al seleccionado cubano. Me dice, puta, saca, sálvame el programa, mejor. En ese tiempo me dio a mí 50.000 escudos. Ay, dije, pues. Me dijo, pero sálvame el programa. ¿Pero qué tengo que hacer? Me dijo, me falta la pelea de fondo, que quiero presentarte a ti como un ilustre del boxeo amateur, porque realmente tú habías ganado al cubano. Ah, ya, pues, yo fui más por el dinero. Ya, pues, mierda. Y empiezo a pelear con Vargas, que ya me había dejado el año anterior, el año anterior, el 71, no quiso pelear conmigo. No quiso pelear conmigo cuando de repente lo veo, me voy, chao, chao. Yo creía que te estaba lesionando. Y después lo enfrentamos en Puerto Varas, lo ganó por nocaut, el segundo round, la gente quedó pero maravillada. Y de ahí yo debuté el 25 de marzo del 73. De ahí ya me fui a pelear a Puerto Varas porque Osorno no quería nada conmigo. Pero pues cuando los dirigentes fueron, que yo llenaba su estadio, después de haber sido castigado. Un periodista en Osorno colocó un ídolo con pies de barro. ¿Ya? Y después me lo enfrenté. Le dije, a mí no me dolió, le dije yo. Cuando falleció mi madre, le dije, a esa viejita que estamos enterrando hoy, a ella le dolió, a mí no. Pero acuérdese de mí, que el día menos pensado voy a escribir un libro, su nombre va a estar ahí. A miércoles parecía, un tomate era pálido al lado de él, pálido. Le hice acordar el 17 de septiembre, no, fue el 20 de septiembre del año 1977, el viaje de Ciudad de México a Lima, porque Aeroméxico no entraba a Chile por el gobierno. Entonces hoy le digo, ¿se acuerda, don Fernando, cuando usted me pasa la botella de whisky para celebrar que yo había peleado bien? ¿Se acuerda lo que yo le dije? Yo no soy whiskero como usted, me paré el asiento y yo le dije, yo soy igual que el cojo el tren. ¡Marta viene Pilsen! ¡Marta viene Pilsen! Sí. Y el viejo no hallaba dónde meterse. No hallaba dónde meterse. Bueno, ahora ya está viejito. Y el otro día, o sea, el otro día, años atrás, cuando me hicieron el homenaje en Osorno, el monumento que hicieron mío en la calle Patricio Lynch con Centeno, me dijo, todavía no me puedo olvidar de lo que me dijiste de México. Sí, pues le dije yo. Yo tenía razón en lo que yo le dije a usted, pero lamentablemente usted le dije, a mí no me dolió lo que escribió, le dolió a mi viejita. ¿Se acuerda que yo se lo dije? Y después todos les decían, ay, la memoria que tiene este weón. Increíble, porque realmente tengo una memoria impactante, la verdad, las cosas. Yo me acuerdo de todo. Yo te veo las fotos de los peleadores sin decirme nombre. Yo te digo quién es, qué nacionalidad es, dónde el estadio que yo peleé. Todo. Me acuerdo de todo. Todo, 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 todo. Si yo mi récord mío por decirte es así, en rao es ahí y en minuto es ahí. Esto es lo que yo peleé, no esto. En tres peleas, un doctor, no te voy a dar el nombre, un doctor me sacó tres fotos. Una pelea de 12, de 10 y de 10. 10, 20, 32 rounds por tres, ¿cuántos son? 96 minutos. 1 hora 36 minutos tenía que haber peleado. Y le pregunto al doctor cuántos rounds peleé. En los tres rounds peleé 17 segundos, 30 segundos y 35. ¿Cuántos son? 82 segundos. ¿Cuántos segundos tiene el minuto? 60. ¿Cuánto peleé? 1 minuto 22 segundos. En las tres peleas. En las tres. De 32 rounds, de 1 hora 36 minutos. Es de la memoria que tenés. Y yo no estoy loco. Lamentablemente aquí en este país, tú te tiras un peo o no te tiraste un peo. Te cagaste, ¿o no? Es el Exactamente. problema. Es el problema. Profe, Es usted el tenía problema. una extensa carrera como boxeador profesional, según los datos que tengo a la mano. Yo no viví la época en donde usted peleó. Yo soy del año 81. Usted ya había terminado de pelear la última disputa por un título mundial.
Tiene Entonces, 109 combates en toda su carrera. ¿Me equivoco o está bien el no, dato, no, Martín? no, no, yo hice 139 peleas como profesional, 139 peleas. 139. Excelente. Y Y dentro de esas, perdí. dentro de esas 139 peleas, disputó 4 veces un título mundial. 4 peleas por título mundial. Cuatro. Perdí con las dos con Canto, perdí por punto. Yo creo que la primera pelea con Miguel Canto, Canto no me ganó a mí. ¿Qué le Tengo parece, clarito. profe Martín, si es que revisamos el video de aquella Lo pelea? veo. Yo creo que muy... Mira, ojalá pasara en el Bueno, séptimo round mientras. cuando la mierda, tiré el puñete para el aire porque estuve a punto. Si le haría pegado ese puñete que le tiré, yo lo noqueo. Mira, fíjate nomás, en el séptimo round hay un round que empezamos desde el primero, parece. El En el primero. séptimo round. Canta un caballero, muy respetuoso. Es un señor. La verdad, las cosas, yo siempre dije, con el mejor boxeador de la historia del boxeo en el mundo, por algo está en el Museo de la Fama, ¿no? Y Betulio González, en el libro de Guinness, el único mosca que ganó 4 veces el título del mundo. Ya, yo peleé con los dos moscas más grandes de la historia. Un boxeador, no te voy a dar el nombre tampoco, lo dijo públicamente: no quiero ser un fracasado como Martín Vargas. Ya, yo peleé cuando habían dos asociaciones. Yo debuté el 25 de marzo del año 1973 en el Teatro Caupolicán, y la primera oportunidad que me la dieron el 17 de septiembre del año 1977 en Mérida, Yucatán, provincia de México. ¿Cuántos años estuve yo peleando? Casi 4 años y medio para llegar al primer título del mundo. Y que Oiga, me digan profe. que un fracasado, no, no puede ser. Profe, Dime. ¿cómo encuentra usted que hizo esta primera pelea por el título del mundo con Miguel Canto? Entonces, acabo de decirte, yo la verdad, las cosas, yo tengo la foto acá en mi casa, donde el árbitro que me arbitró la pelea a mí, me levanta la mano a mí y me dice: ganaste tú, chileno. Yo le dije: ¿por qué no me levantó la mano arriba? Ahí está el viejito. Yo le dije: bueno, ¿y por qué no me levantó la mano a mí? Me dijo: está ahí peleando de visita, no de local. Ahí ya con eso me lo dijo todo. Yo encuentro que esta es Canto. de, si es que esta puede ser su mejor pelea, yo creo, o está ahí dentro de las mejores, porque No, Canto no, no, era muy no, yo, difícil de pelearlo. no, no, yo, sí, muy difícil, sí. ¿Por qué creí? ¿Por qué? Yo siempre lo he dicho: ¿por qué no canta Martín Vargas? ¿Sabes? Ahí tú, ¿no? ¿Por qué no le pega el canto, po? ¿Ya? Yo siempre lo he dicho, lo he tomado en broma, yo estuve tranquilo, sereno, yo sabía lo que estaba haciendo, de a mí, yo siempre lo dije: canto no me ganó a mí me ganó la calor, igual que con Betulio González, yo me quebré 8 dedos, ocho, me operaron las dos manos a mí, tanto pegarle, por Dios, el animal tan duro. Imagínate cuando yo hablé con Betulio me dijo: el deporte es aparte de la amistad que tú tienes conmigo y mis hijos. No, elegí yo. Si tú quieres, elegí yo. Yo siempre te voy a ayudar, si tú quieres. Si no, tú me dices: no, Martín, no quiero que ayude a mi hija. No, si tú me lo pides, yo lo hago. Yo incluso, la hija de Betulio ha venido acá a mi casa, Betulio estuvo en mi casa. ¿Ya? O sea, hay un respeto único con cada boxeador. Yo lo he respetado todo. Yo, de todos los boxeadores, hay un solo, uno. En toda mi carrera profesional, que peleé, que trabajamos juntos, todo, hay uno solo. No te voy a dar el nombre, pero si él está viendo este programa, allá vas a dar cuenta, me trató de ladrón, pues. Entonces, a mi marido a tomar, le dije: ¿qué? Tu cagada de marido es más curado que yo, pues, le dije. Yo Oiga, creo que está profe, bien. Cristian, adelante. Oiga, a mí me gusta esta pelea. Yo creo que de la mejorcita que hizo el profe, yo la he visto varias veces. Porque le peleó muy bien entrando con abajo, porque tenía muy buena cintura. Entonces, bueno, en fin. Profe, usted alguna vez me comentó que recibió ayuda de otro gran boxeador chileno en la preparación para el combate con Miguel Canto. Me parece que fue Gofre Steven que le pudo ayudar en esta preparación. Sí, la verdad, las Sí. cosas, yo vi pelear antes de ir de prepararme para el título del mundo. Yo me fui a preparar a Nicaragua, y en Nicaragua peleaba Gofre Steven con Alexis Argüello.
Y después, bueno, no lo vi, yo no lo vi más y me voy después de vuelta a Santiago. Yo tuve que ir a buscar la visa para pa poder viajar a Estados Unidos y de Estados Unidos a México, porque en ese tiempo estaba bien complicada la cosa con los mexicanos. Y en Quito, Ecuador, estaba Gofre Stevens. Y le pido yo a Gofre, le digo, estaba trabajando guante, le digo, gusta Gofre, le dije yo, me gustaría que me ayudara, le dije, yo voy a pelear con un hombre que tiene un estilismo a lo mejor mejor que el tuyo o menor que el tuyo, pero me gustaría poder trabajar contigo. Ya, pues me dice. Yo le dije, yo te doy, yo bueno, no decir tampoco de cuánto le pagaba, pero yo le dije, yo te doy unos pesos, le dije yo, para que tengáis para el taxi, ir y volver a tu casa, donde estás viviendo. Y me iba a buscar todos los días, todos los días. Yo entrenaba de lunes a lunes. Con Gofre Estilo, viste, allá en Quito, Ecuador. Y él me ayudó a hacer guantes. Y tuvimos unos, pues, los últimos días, unos cambios de palabras fuertes, porque me pinchó un ojo, me rompió la ceja. Y ahí tuvimos ya unos encarados bastante fuertes. Se me subieron las ribolinas, dijo el guazo, y se terminó la amistad. Pues yo siempre lo he respetado como boxeador, como persona. Hemos estado juntos después en el Paseo Ahumada, ahí en el café, y hemos conversado. Y decía que por Dios que pegáis fuerte, güey. Puta, yo había trabajado con boxeadores que pegaban fuerte, pero contigo ninguno, güey. No, yo a veces lo pillaba bien. Y le metía las manos y después me hacía el tonto, me corría para no seguirlo golpeando, porque ya él era mayor, ya, pues, y yo tenía 22 años, recién ahí nuevo. Sea, fue una 22 pelea. años cuando perdió su primer título del mundo. Claro, el 17 de septiembre del año 1977, en Mérida, Estamos Yucatán. pronto a un aniversario. Sí, pues bueno, el 17 de septiembre. Claro. Imagínate cuántos años. Y no, en serio, está ahí, mira cómo tengo las manos mojadas. Estoy más nervioso que cuando peleaba. En serio, Bien, ¿eh? increíble. Qué bonito recuerdo eso. Que la gente vea, que me conozca bien, que realmente no soy un hombre como lo dijeron muchos periodistas acá en Santiago, me trataron muy mal. Yo todo lo que le di a mi país fueron noches gloriosas. Yo paralizaba al país, yo movía multitud en este país. Cuando yo peleaba, no había toque de queda. Pregúntale a tus padres, amigo mío, pregúntale a tus padres. Cuando yo peleaba, yo paralizaba al país completamente. Toda la gente que tenía televisión, después hacía, era un negocio también, pues. El que tenía televisión, partían todos donde están y allá cobraban a la gente para entrar a su casa, cobraban para ver la pelea. ¿Cuánto duraban las peleas? Segundo. Si imagínate en tres peleas, que yo ya lo dije, en tres peleas peleé 1 minuto 22 segundos, o sea, no alcancé a pelear medio Medio minuto. round. Sí, Oiga, pues. profe, Dime. usted estuvo radicado en hartos países peleando. Sí, pues. Estuvo en Argentina también por mucho tiempo entrenando, haciendo peleas allá. ¿Cómo fue su estadía en Argentina que estuvo tantos años entrenando? No, bastante buena. Yo peleaba acá en Santiago 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, no alcanzaba a pelear un rabo, me seguía preparando, me iba a Argentina y buscaba. Ah, mira, ahí está la foto con Roberto Durán, pues ahí le estábamos hablando. El otro día me mostraron una que estaba saltando cuerdas, ahí donde le estoy hablando yo, vos. Le dije, yo te pago $1 millón por cada rabo que me durí, le dije yo. Pero en mi categoría, mira el tremendo hombre que es, pues, ¿qué parezco yo, Tallarín, con anemia al lado de él, pues? Profe, ¿esto dónde fue esta fotografía? ¿Dónde fue En tomada? Miami Beach, en Miami. En Miami. Sí, pues. No, si Roberto es un caballero, es un señor. La verdad, las cosas igual que Alexio Argüello, que en paz descansa. Todo. Eddie Gasso también. Todo respetuoso. Ahí estamos revisando Lamentablemente. una fotografía suya, don Martín. ¿Cómo? Estamos revisando, ahí están apareciendo algunas Ah, fotografías sí, suyas en la ahí. pantalla. Ahí ya, yo la verdad las cosas, yo el 99,5% de mis peleas que yo hice en Chile
fueron infiltrados yo, porque realmente los dolores que tenía en las manos eran insoportables. Insoportables los dolores que yo tenía, porque yo llegaban a doler la planta de los pies, pero el corazón que tenía yo lo seguía luchando, peleando. Yo decía, no, yo tengo que alegrar a todo mi país, y mi país tiene que quedar contento con lo que yo estoy haciendo. No hacéis, si ustedes vieron la pelea con Luis Sierra, la revancha, cuando cae al lado mío, le grito, miércale, le grité todos los garabatos que tenía guardado de hacía años, del año 80, cuando fue la última pelea que yo hice con Osvaldo Cabellón en el Estadio Chile. Yo peleé 8 rounds con una pura mano. Me podía haber quebrado este dedo, pero no el cuarto metacarpiano. Me lo quebré arriba, casi al llegar a la muñeca. Me hice pedazo las manos y el doctor Weiner, hijo, me dijo: el corazón que tenéis, los huevos que tenéis para pelear así con esa mano, y me muestra la radiografía. ¡Ay, miércoles! Era un desastre mi mano arriba, al lado de la muñeca, un desastre. Y venía, me colocaron una pulva y después me fui a Buenos Aires, seguí entrenando, me sacaron la pulva y se soldó el hueso, pero quedó mal la mano, o sea. Después de la radiografía, cuando no, 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 tiene que operarte. Yo no me quería operar, o sea, no, no, yo peleo así, enfíltrenme, no, enfíltrenme. Y Profe, peleé enfermizado. de esos grandes campeones de aquellos años que usted pudo conocer, ¿hay algún aprendizaje, alguna enseñanza que haya de aquella experiencia con esos campeones? Sí, yo aprendí mucho de la valentía que tenía. Yo siempre lo he dicho, primero a mí el más grande de los grandes, Casus Clay, Alexis Argüello, Aaron Playo, Ramón La Cruz, esos eran los preferidos míos, y Roberto Durán. Esos fueron los 5 boxeadores que yo admiré, porque Durán tenía un corazón que cualquiera no lo tenía, y el corazón que yo tenía también nadie lo tiene, porque yo tengo un corazón más grande que mi pecho. Yo peleaba infiltrado. Yo le demostré a todo Chile, que realmente yo lo que yo hice en el boxeo no fue de casualidad. Yo luché, peleé, discutí por llegar a ser campeón del mundo. Yo te lo digo honestamente y se lo digo a toda la afición que está viendo este programa. Yo quería ser campeón del mundo porque yo tenía las cualidades, yo tenía la fortaleza, yo tenía la pegada que ningún mosca en la historia del boxeo mundial ganó más nocaut que yo. Imagínate el periodista que habla de boxeo panameño. Me dice, tú eres el único boxeador en la historia del boxeo en el mundo. También me lo dijo Roberto Durán, el único boxeador en la historia del boxeo en el mundo que ganó a todos los panameños por nocaut. Yo quedé medio volado. Dije, no, no puede ser. Claro, cuando llegué allá, los panameños nocaut, 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 nocaut. Lo gané a todos. Y hace poquito el periodista panameño me dijo, tú eres el único boxeador en la historia que ganó por nocaut a todos los panameños. Increíble, mira, mira, mira que la gente de afuera se preocupó más de mí que en mi propio país. Exactamente. Daniel Alonso estuvo como invitado en el programa, uno de los programas pasados, ya la semana pasada, si mal no recuerdo. Y claro, conversamos largo y extenso de su carrera, se acordaba muy bien. Y sí, él tuvo que reconocer que usted le había ganado a todos los panameños que llegó a enfrentar en su carrera. Antes que sigamos avanzando, no quiero dejar de mencionar algunos comentarios que han ido dejando acá. Mucho agradecimiento de todas partes, desde Viña del Mar, de Concepción, de diferentes partes del país, lo están saludando, le están dejando muchos saludos, don Martín, le voy a leer algunos, como por ejemplo de don Israel Nahuel, dice, gran amigo y profe, entrenamos juntos y sacamos campeones, abrazos y muchas bendiciones. Mira, qué lindo eso. Yo, Israel, un gran amigo mío, siempre lo respeté como boxeador y como persona. Yo creo que todo el mundo se acuerda de mí, lo que yo hice por el boxeo chileno, lo que yo luché. En ese tiempo, yo siempre lo he dicho, habían 2 asociaciones, no había nada como, ahora hay como 11, 10, 11. Decía, yo luché contra la corriente en mi propio país.
En mi propio país luché contra la corriente yo para llegar de donde pocos chilenos hemos llegado donde yo llegué. Arturo Godoy, Fernandito, el Tane Loaiza, Vicentine, Cofre Steven, Arturo Godoy, por nombrarte algunos. Yo me acuerdo de todo, porque yo siempre desde chico me gustó leer la historia del boxeo chileno. Mira, acá hay otro comentario de Moisés Richard Miranda, dice, veía sus peleas cuando era niño, los días viernes, un saludo cordial, maestro. Sí, bueno, qué lindo eso. La verdad, las cosas, la gente siempre se va a acordar de mí. Yo dejé un legado muy grande en mi país. Pero lamentablemente, como te dije recién, me pagaron con una moneda dos caras. Yo nadé contra la corriente en mi propio país, por ser una persona honesta y directamente para decir las cosas como son. Y eso a mí me molestó, o sea, le dolió mucho a la gente que piensa que yo soy un loco, que yo soy un alcohólico, que soy un drogadicto. Y no lo soy, la verdad, las cosas. Al público que está viendo este programa, yo le digo, yo soy un hombre muy honesto, un hombre que siempre dijo la verdad. Por decir la verdad, aquí en este país me trataron de loco, de alcohólico. A mí me vieron durmiendo debajo del puente Mapocho. A mí me vieron durmiendo en la estación central. A mí me vieron durmiendo en La Vega. Me vieron recogiendo las colas de cigarro en la calle, pidiendo plata en la micro. Qué mentira más grande. Yo eso, yo siempre le dije a los periodistas, lo apunté con el dedo a uno, que no lo voy a nombrar, pero en el libro sí lo voy a nombrar. A todos los periodistas que me hicieron daño a mí, todos van a estar en el libro. Yo Oiga, voy a profe. descartar, espérate, espérate, yo voy a descartar a don Julio Martínez y a don Sergio Livino. Los demás, todos te van a estar en el librito que voy a escribir yo. Dime, Cristian. Oiga, y pasando como a los temas que pueden ser también como más entretenidos, como del boxeo puro. Hay un boxeador argentino que le decían el intocable, que por la cintura que tenía, por lo elusivo de sus movimientos, que costaba mucho pegarle. Y hace un tiempo usted me comentó que había entrenado con él, que era muy amigo suyo en Argentina, ¿no? Claro, Nicolino Loche, una gran persona, un excelente boxeador, muy buen amigo. Lamentablemente mi esposa no lo conoció, pero era un hombre muy digno, un hombre muy honesto, conmigo sobre todo. Me sacaba a correr, vamos, decía, caminemos, no, 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 si yo camino, me van a sacar, me van a tocar la ropa, me dicen, yo no estoy transpirando, así que no, no, corramos, no. Era medio flojito porque me gusta harto el cigarro. Pero una excelente persona, me ayudó mucho a mí en Buenos Aires, igual que yo siempre admiré mucho a Ramón La Cruz, que también ese me enseñó a pegarle el gancho al hígado a los boxeadores. Ahí está Nicolino, ahí está Ahí peleando con está el japonés. Nicolino. Claro, Oiga, profe, ahí ¿y usted está. le lograba pegar? ¿Ah? ¿Le Sí, lograba pues no, pegar cuando yo trabajaba? pegaba yo. Y yo no era eso desesperado como los peleadores que pelearon con Nicolino, todos le querían cortar la cabeza porque bajaba las manos, pero él, yo lo dejaba, de repente, no, yo nunca le pegué fuerte, pero yo sabía cuando me bajaba las manos y la colocaba en las rodillas, yo sabía que me iba a hacer eso, pero yo lo esperaba, yo le seguía el movimiento en la cabeza, igual lo tocaba, me decía, soy inteligente chileno, pero no, yo le dije, los que peleaban contigo eran tontos porque todos te querían cortar la cabeza cuando le bajáis las manos, pero a mí no, bájame las manos y yo te pego, le decía. No, era un hombre muy buena persona. Lamentablemente lo dejó a Argentina, dejó a grandes fanáticos de su persona. Yo creo que Nicolino ha sido uno de los más grandes boxeadores que ha tenido Argentina, como Carlos Monzón, Nicolino Loche, Mario Galindo. O sea, grandes boxeadores que yo los conocía todos. Mario Galindo era el único que se acercaba al lado mío y me decía, ne necesita equipo, porque él hacía propaganda a una empresa que, Corti, que le daba todos los implementos y pedía para mí, me regalaba constantemente las bombachas que le hice a los argentinos, los pantalones cortitos.
que llegan hasta la rodilla, él me los regalaba a mí. Pues, yo de los argentinos no tengo nada que hablar, ni hablar mal de ellos tampoco, porque realmente fueron una gran persona con todos los boxeadores conmigo. Mire, qué entretenido mirar, ver cómo y saber estas cosas. Yo tenía hartas ganas de contar cómo, porque Nicolino Noche es un ícono del boxeo mundial de Argentina. Es un salón de la fama. El Salón de la Fama, Roberto Durán, Alexis Argüello, y resulta que usted compartió con ellos, entrenó en los mismos gimnasios. Usted me ha comentado cómo imita, observaba a Roberto Durán trabajar en los sacos y cómo lo trataba de imitar. ¿Podría hablar un poquito de las cosas que observaba de Durán, de Argüello en los Bueno, gimnasios? la verdad la cosa, a mí, yo siempre lo he dicho y te lo he dicho a ti, te lo he dicho a todos los pupilos, a mí nadie me enseñó a pelear, nadie. Yo miraba cómo hacían las cosas mis compañeros y yo lo imitaba. Cuando Ramón Lacruz me dijo, ahí caen, primero me pegó, me tocó con los puños, pero si no caen así, me puse la mano y ¡tá! Quedé más desinflado que un globo. Me dijo, así caen. Yo aprendí a golpear como golpear Ramón Lacruz. Roberto Durán, ese golpe que tenía cuando de repente yo pasaba de un lado a otro, cargaba todo el cuerpo, que yo incluso te lo dije a ti. Ve cómo pelean los rusos, los hombres que dicen que pegan demasiado fuerte. Yo también te pegué a ti, pues, bueno, ¿o no? Sí, ¿O bueno, no? una vez tuve el honor de No, trabajar no, no. en Oiga, era Parrin que la gente una sepa vez hice un en el Parrin, profe. peso que peleaba yo y en el peso que peleaba yo. Igual. No, no, Di no la agaché la mano. verdad, Cristian, di la verdad, Cristian. Mira, yo era ¿Ah? materia aún en ese tiempo y yo noté que había diferencia todavía en ese tiempo. Yo era materia, eso sí, pero y el profe mayor y todo, pero yo noté diferencia en la pegada, como en la mecánica, en la técnica. En ese momento el profe todavía marcaba una distancia en la técnica de ejecución. Así que, y hace poquito cuando grabamos un comercial que va a salir después del 18, hice paragolpe con el profe, lo tengo en mi Instagram, el paragolpe, no sé si lo pilláis, Cristian. Y hicimos paragolpe como por 10 minutos. Y todavía queda harto. Yo quedé con las manos doloridas. Sí, lo recuerdo. Vamos Y eso a que revisar andaba, al... imagínate, andaba con unos tremendos guantes de 8 onzas, ¿ya? Y los dos usamos guantillas para golpear los paragolpes, que son las manoplas que le llaman mucho. Son paragolpes, siempre lo he dicho yo. Y con eso, Cabellón me decía, no, contigo no se puede trabajar, trabaja más libre. Pero si yo, este es lo que hago yo tiro a pegar, usted me pone la mano, no me ponga la mano, entonces ponga de paragolpe. No, más manopla que tenía yo, ¿ya? No, 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 me duele mucho las manos. Siempre me reclamaron a mí. Aquí el único que me aguantaba los puñetazos en las manos era Juan Peralta, que en paz descansa, mi compadre. Ese era el único que aguantaba. Ni como es, ni don, don Guillermo Pulgar tampoco me aguantaba la mano. O sea, yo no sé el movimiento de cuerpo que yo tenía para poder golpear y botar a los primeros. Yo metí una mano y se terminaba la pelea. ¿Por qué? Porque yo sé utilizar muy bien la rótula y el tronco. Esa era mi fortaleza mía, porque cuando yo tiraba un golpe, yo pasaba todo el cuerpo acá y después lo erraba este, pero yo tenía todo el cuerpo en la mano izquierda. Cuando volvía, ¡tac! Sonaba igual que quebraba una tabla seca. A ese Gonzalo Cruz, el título sudamericano, por Dios, no. Igual que quebraba una tabla. Y el cabezazo más encima, cuando se paró, parecía que estaba bailando malambo. Profe, sin No, increíble. duda, una gran carrera ha tenido usted, ha dejado un gran legado y muchas personas, incluido yo, lo admiramos mucho. Nos hubiese gustado poder estar en esos años dorados del boxeo cuando usted fue partícipe de la historia de nuestro boxeo nacional, pero queremos
saber de la actualidad suya también, queremos saber en qué está ahora, hay proyectos, ¿cierto? Antes de que pasemos a conversar de esos temas, vamos a darle el ingreso a nuestro panelista desde Panguipulli también, Alfredo Farfán, que se viene uniendo a la transmisión y se va a unir a la conversación que tendremos con don Martín Vargas. ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien, no supe del cambio de hora hasta última hora. Me disculpo, señor don Martín Vargas, mucho gusto, lo admiro desde pequeño. Encantado ¿Qué tal saludarlo, todo? viejo. Bien, bien. Desde te manda mucho cariño, mucho, mucho cariño. Gracias igualmente, mucho cariño para ti y toda la familia, amigo mío. Que estés muy bien. Cristian, cuéntanos un poquito de los proyectos que se están realizando. Gracias. Sí, bueno, hola Alfredo, bienvenido al panel hoy día. El profe yo lo conozco hace ya casi 20 años, hace ya como 15 años, 10 años que yo lo venía escuchando con la intención de armar una fundación que llevara su nombre y con la cual poder dejar un legado deportivo y positivo en la sociedad. Y por X motivo nunca podía concretarse finalmente. Y cuando mi retiro ya oficial del boxeo profesional se hizo un hecho con el profe, de hecho esa fue una de las razones por la que el profe me dijo, retírate y sigamos trabajando ahora ya como psicólogo deportivo en la fundación que yo quiero formar para que hagamos algo bueno por la gente, como dice él siempre, aportar un granito de arena. Y así la fuimos elaborando con baches que de repente han sido más difíciles de lo que podíamos pensarlo, pero finalmente estamos acostumbrados a las peleas duras, así que eso nos hace pelear con más fuerza nomás y de a poco hemos ido elaborando proyectos, hemos ido buscando lugares donde creemos que es necesario implementar iniciativas que trabajen con el deporte para el desarrollo social, el desarrollo positivo. Se firmó una alianza con la Asociación Chilena de Psicología Social del Deporte para que todos los proyectos que se hagan tengan una rigurosidad científica y metodológica desde el diseño hasta la implementación de los mismos. Y junto con la asociación ya se ha hecho como una tradición la implementación de proyectos prácticos como son el viejo fuerte, ganan al Parkinson, el boxeo a ciegas que hemos ya tenido en movimiento. Y en esta pandemia, un poco por el nexo que bueno, con ustedes también, hemos hecho también algunas actividades que han podido darse a conocer a través de estas plataformas electrónicas, como el primer conversatorio de boxeo que se ha hecho, que fue con todas las autoridades que representaban el boxeo local, y después un ciclo de charlas que reunió a seis profesionales de cada área, terminando con un conversatorio ampliado, en donde se entregaron informaciones gratuitas y masivo y de mucha utilidad para las asociaciones, los entrenadores y los boxeadores. Porque esa es un poquito la idea que nosotros tenemos, que compartir conocimiento y que sea también de utilidad para fortalecer el desarrollo. Uno de los proyectos, el enfoque que está teniendo la fundación es un enfoque hacia el adulto mayor, porque es la gente que vio al profe, son los que se amanecieron viendo las peleas del profe y que también está muy necesitada. Nosotros vemos como mucho adulto mayor está de repente en las plazas sentado, esperando, como esperando que le llegue la hora, algo así. Entonces, ¿qué pasa si empiezan a proponerse metas, si todavía ellos creen que pueden desarrollarse, si ellos todavía creen que pueden lograr cosas? Con el deporte nosotros queremos hacerlo, tenemos un proyecto muy, muy bonito, por ahí está el video, el Viejo Fuertes, ¿Qué te que parece trabaja.
si lo que vemos, trabaja la fuerza, la masoterapia y la meditación para que sea trabajo de cuerpo y mente. Si podemos ver el video donde sale el profe también, que además que los viejos quedan encantados cuando está el profe con ellos. ¿Tiene música igual? Sí, dame un segundito. ¿No se escucha ahora el audio? No. Ya, dame un segundito. Entonces, junto con el adulto mayor. Es muy importante lo que están haciendo. Es muy, muy importante. Le hacía falta esto a Chile, le hacía falta un empuje. En una edad que golpea fuerte, una edad que el chileno no está medio desamparado. Ahora sí, sí. Tengo el... Ahí está, vuelvo de nuevo al principio. Qué buena. Lo voy a colocar otra vez, denme un segundito. Para que se vea del principio, para que se vean, porque sí. Se ven claramente las tres etapas, los tres componentes dentro del proyecto. Maravilloso. Lindo, esto le hacía falta a la tercera edad, de verdad que no sé. Se veían muy entusiasmados. ¿Se escucha bien? Lo viejito, sí se escucha súper bien, Alfredo. ¿Cuál es el otro proyecto que tenían? Cuéntanos. Sí, a lo mejor si el profe quiere decir algo primero del viejo fuerte. Yo siempre lo he dicho, hay que aportar un granito de arena, porque realmente esa gente fue la que me vio pelear a mí. Yo, imagínate, yo tengo 65 años, ellos eran mucho más jóvenes, ellos podían moverme bien para ir a las peleas. Yo movía multitudes, la gente en la televisión, las tremendas colas, y eso que era televisar, las tremendas colas que habían en los estadios cuando yo peleaba. A esa gente yo quiero ayudar, a esa gente yo le quiero, yo siempre lo he dicho, quiero aportar un granito de arena para que se pongan mejor físicamente, mentalmente. Eso es lo mejor, eso es lo que yo quiero para toda mi gente que me vio pelear a mí. Muy, muy agradecido de esa gente que fue al Polideportivo Martín Vargas Fuente acá en Maipú, y realmente es un orgullo de poder decir que hay un polideportivo con mis dos apellidos aquí en la comuna de Maipú. Sí, es muy, muy entretenido a trabajar, además, porque el adulto mayor, cuando hemos implementado actividades, se nota mucho el cariño que le tienen al profe, entonces hay una motivación como intrínseca per se por el hecho de estar con ellos. Y hay otro proyecto que también estábamos implementando, pidiéndole un poquito del espacio prestado al IND y al Estadio Nacional, que es un proyecto que primero le estábamos poniendo Levanta la Mirada Campeón, pero Valenzuela, Cristian Valenzuela, el nuestro campeón olímpico, atleta, campeón paralímpico, habló del boxeo a ciegas, así que está quedando más acorde ese nombre, yo creo, en donde nosotros estamos implementando boxeo y actividad física como desarrollo positivo para la gente que tiene discapacidad visual. Y es algo que es muy novedoso. Nosotros hemos visto boxeo para Parkinson, nosotros implementamos también un Gana al Parkinson, un proyecto súper entretenido también, y vemos que también se está replicando en otras partes del mundo. O sea, nosotros de hecho replicamos un poco lo de otras partes del mundo, pero el boxeo a ciega, ahí sí que somos innovadores, ahí sí que estamos creando la forma de trabajar el boxeo con las personas que no pueden ver, y vemos procesos súper, súper bonitos, súper interesantes, además cómo van aprendiendo los movimientos del boxeo. Las personas que al no poder ver tienen una conciencia corporal distinta, entonces, y vamos creando la forma de trabajar para golpe, el profe los va corrigiendo, además que se ríe mucho con ellos, Valenzuela, que podría haber sido boxeador con la pegada que tiene,
No sé si voy a poner algunos videos para que el profe que también pueda hablar cómo ha sido la experiencia, que de verdad ha sido súper entretenido. Genial. Los que están para el lado, Cristian, porque ese es el saludo nomás. Oye, Cristian. Oye, Cristian, cobra. ¿Hay alguna posibilidad de llevar a más rincones de Chile la Fundación Martín Vargas? Sería algo pero espectacular, porque de verdad que es una iniciativa hermosa, 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 la de los viejos fuertes, la de también esta de cierto boxeo ciega. Hay posibilidades, pues nosotros tenemos ganas de poder implementar deporte para el desarrollo positivo ojalá que en todo Chile. De repente nos preguntaban también cuánto debería durar el proyecto El Viejo Fuerte. Idealmente tienen que hacer deporte toda la vida, pues siempre. Claro. No se puede hacer como esos deportes recreativos de zumba que hacen una vez al mes. Tiene que ser no es cíclico, tiene que ser para el resto de la vida. Exactamente, y la posibilidad que nosotros podamos implementar proyectos en regiones, la disposición está. Simplemente nos tenemos que poner en contacto, nos invitan, vamos para allá, implementamos algunas actividades, dejamos instalado proyectos y los seguimos guiando, yendo determinado tiempo. En verdad está esa posibilidad y están las ganas por nosotros, felices de poder ir a varias regiones. Maravilloso, maravilloso. Veamos el video ahora. ¿Sí? ¿Lo coloco? Pongámosle. Tiempo. Soy Cristian Valenzuela y estamos terminando el entrenamiento acá con los chicos. Invitarlos a participar, a colaborar. Agradecer también a la Fundación Martín Vargas, que hace esta iniciativa. Así que todos a colaborar para que más personas ciegas podamos disfrutar de este lindo deporte. Sí, ese uno. Bueno. Mira, ahí te mandé a Cristian haciendo también paragolpe. Yo le digo a Cristian Valenzuela que se parece al travieso Arce. Ah, ¿sí? Sí. Físicamente se parece y le ponemos. Pero, profe, usted, ¿cómo, profe Martín, cómo usted ha visto a el trabajo que estamos haciendo con Valenzuela y con los otros chicos con discapacidad visual? Bueno, la verdad las cosas, uno como entrenador, teniendo todo bien, yo quedé admirado. Yo ese día cuando yo paraba las manos, paraba el paragolpe, pero tienen una ¿cómo es? Visión, pues no, visión no, ¿cómo es la palabra? Que ellos saben dónde están los paragolpes para ellos tirar. Yo les decía, sube las manos, te voy a cachetear, sube las manos. Pero ellos están pendientes de lo que uno va hablando y ellos saben dónde están los paragolpes. Yo ponía las manos y él tiraba. Imagínate, pues son no videntes, la verdad, las cosas. Son hombres que tienen mucha cabeza para buscar el objetivo de llegar con sus golpes. Yo quedé admirado y yo se lo dije a Cristian, el campeón, le dije... Tú tenías que haber sido boxeador, tal cual como se lo dijo Cristian Sala, porque tiene la mano, ay, 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 unos golpes que llegan a doler hasta los talones cuando te pegan las manos. Imagínate la fuerza que tiene, que Dios le dio eso. Yo creo que no habría tenido problemas, yo creo que habría sido uno de los grandes boxeadores que habría tenido Chile. Te lo digo de corazón, no por estar inventando. Uno ve quién es y quién no es. Yo siempre lo dije, uno nace con esto, no se hace. Hay una entrevista de don Julio Martínez. Mira ahí, fíjate nomás cuando mete la mano en todo el cuerpo. Mételo, hombre, completo. Claro, no. Hay que darle la pura a y el tronco. Mira. Y eso que es primera vez, imagínate, no había tenido problema. Yo creo que habría sido grande los chilenos. Yo no,
tiene toda la cualidad, ¿no? Uno siempre quiere que los chicos no sean golpeados, como lo dije yo en una entrevista, pegar y que no te peguen. Yo cuántas peleas, yo siempre lo he dicho, yo he sido uno de los peleadores que peleó más en el mundo. Yo soy, dentro de los noqueadores más grandes del mundo, estoy yo. Yo pesaba 47, 48 kilos, pero cuando peleaban conmigo caían tac. Igual que quebraba una tabla seca cuando yo pegaba el derechazo o el izquierdazo. Yo soy zurdo, no soy derecho. Yo peleaba al lado derecho, entonces cuidaban de la mano derecha. Y decía, hasta que yo se dio cuenta, me dijo, se te corre para la mano buena, va y tac. Y entonces terminaba la pelea. Porque yo la verdad, cosa, yo no soy derecho, yo soy zurdo, yo para comer, para practicar, yo la derecha la tengo para caminar, ¿no? Así que muchos tocados que fueron impresionantes, yo lo hacía dormir, dormíamos, ¿no? A este Orlando Nieves, un gran puertorriqueño que lo estaban preparando para pelear el título del mundo. Pero aquí traemos un chileno que haya peleado el título del mundo, peleó 4 veces y viene, como dijo, viene en bajada. Y aquí se lo abren las puertas para buscar la oportunidad para el título del mundo. No lo niego, me iba ganando todos los rounds. Pero no pegaba y se me arrancaba, le quería pegar y se veía en el séptimo round. Le meto la otra y terminó la pelea. Nunca más pudo pelear, nunca más en su vida. Lo siento mucho, lo sentí mucho. Yo tengo allá en Nueva York, fui a hacer unos cursos en Nueva York y el puertorriqueño me hablaba porque era amigo de él, un entrenador también de Puerto Rico. Decía, no, quedó más, no pudo pelear nunca más. Qué lamentable, porque uno siempre termina el boxeo, como dijo un chileno que está escribiendo, golpe y abrazo. O sea, tú has visto en todas las peleas, nadie termina enojado de que te agarren la patada, combo, ¿no? Nadie. Todos terminan la pelea y se van a abrazar. ¿Lo has visto tú? Eso es un deporte, tal cual como me lo dijo Betulio. Nosotros arriba del ring somos enemigos, pero abajo del ring no somos enemigos, somos amigos. Betulio González me lo dijo a mí hace un poquito, con la hija acá en mi casa. Profe, quiero leerle otros comentarios que han ido dejando el público que está ahí detrás de las cámaras viendo todo lo que usted nos ha estado comentando de su gran carrera como boxeador. Ángel Poblete dice, me gusta el programa, les escribo desde Bélgica. Mi nombre es Ángel Poblete. Gran amigo mío. Arnoldo Loaiza dice, saludos Martín, de parte de Arnoldo, sobrino de Betulio González, un abrazo. Mira, pues imagínate de dónde vienen los saludos para mi persona, que realmente yo dejé un legado muy grande en este país. Lo que yo siempre dije, ¿por qué a mí, después de todo lo que yo hice por el deporte chileno, dentro de los deportistas del milenio, ni siquiera me nombraron, ni siquiera me nombraron? Entonces eso es doloroso para un deportista que le entregó todo un país. Yo le entregué toda una vida. Yo desde los 12 años empecé a pelear, le entregué triunfo, derrota muy poca. Si de las 139 peleas yo tengo 15 peleas perdidas, en amateur de 159 peleas tengo 6 perdidas. Y me acuerdo de los nombres, Raúl Cortés, Ricardo Álvarez, Orlando Martínez, el colombiano Calixto Pérez. Yo me acuerdo de todo. Si yo estuviera loco, ¿tú crees que yo me acordaría de los rivales que me ganaron a mí? Y no. Yo reconozco que me ganaron. A mí la única pelea que yo, y más encima yo peleé enfermo, que el médico me eliminó a mí, fue la Olimpiada de Múnich con Calixto Pérez. Incluso me dieron hasta una medalla a mí por el honor al deporte del boxeo. Me regalaron una medalla porque yo estaba eliminado, a mí me eliminó el médico. No me ganó Calixto Pérez. Yo todavía me acuerdo que cuando me lo trajeron en profesional, ay, 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 no. Me di una paleta, no lo quise noquear, lo tiré, lo separó. Y le seguía pegando hasta que ya me cansé de no parar
pelea porque yo le dije, a ver, que usted no va a parar ninguna cosa, deje que yo, este hombre me ganó el año 1972, mi uno es alemán y este me ganó. Yo le había ganado, pero como yo estaba eliminado, me dieron ganar por fallo dividido 3-2, porque allá en la Olimpiada se colocan 5 árbitros, no 3 como aquí en Sudamérica, son 5. En cada Olimpiada Panamericana son 5 árbitros. Entonces, yo le dije, no, déjemelo nomás, déjemelo. Le di una tremenda paliza. Una paliza. Y realmente, bueno, yo me acuerdo de todo lo que yo hice en el boxeo chileno. Lamentablemente, yo siempre lo he dicho y lo he dicho públicamente, a mí me pagaron con una moneda de dos caras. Yo lo he dicho públicamente, Osorno a mí me debe mucho. Osorno, fui campeón de Chile a los 16 años, campeón de Chile a los 17, a los 17 tercero en un mundial, participé en una olimpiada, a los 19 años yo era campeón de Chile, a los 20 era campeón sudamericano, a los 22 peleé el título del mundo con Miguel Canto y así hice una carrera tremenda, tremenda, una carrera como profesional. Osorno me ofreció una casa a mí, pregúntame tú si me regalaron la casa. Lo dijeron públicamente en la plaza, públicamente, estaba lleno, lleno. Yo había ganado el 20 de diciembre del año 1975, yo había ganado a Gonzalo Cruz, el título sudamericano. Yo quedé número 8 del mundo al tiro, porque Gonzalo Cruz era campeón ecuatoriano, campeón sudamericano y número 8 del mundo. Y a mí me duró 17 segundos del primer round. Y el alcalde dijo, no, Martín tiene que tener su casa. Yo siempre lo he dicho, Osorno me debe mucho a mí. No importa, ya eso pasó, pero le sigo diciendo, y esto le va a doler todo el resto de su vida que le quedan a los dirigentes políticos, que lo dijeron en la plaza de Osorno, con más de 10.000 personas fuera en la plaza de armas de Osorno. Más de 10.000 personas habían, cuando el alcalde lo dijo públicamente, Martín tiene su casa aquí en Osorno. Que penca, porque yo le demostré en mi capa, lo decía todo, decía Martín Osorno Chile, en tercer lugar iría Chile. Pero sí, eso ya es pero común de las autoridades acá en Chile. Pues sí, tenemos atletas hoy día, no solamente sí, del boxeo, sí, sino que en otras disciplinas que van y pelean por otros países, entendemos, sí, a una chica que representaba a Chile, peleó por Perú, por ejemplo, porque Perú le ofrecía mejor estatus que Chile. Es lamentable, claro, lo que sucede con el deporte chileno, porque yo soy deportista y tengo mucha gente que es deportista acá en Panguipulli y que pasamos en la sombra y somos talentosos y no nos dan ningún alito, ninguna ayuda, ningún apoyo. Y esa es una lágrima que corre a través de toda la franja angosta de Chile. Y lamentablemente, no sé qué tendrá que pasar. De repente, por ahí digo yo, apruebo, ¿sabe? Por eso apruebo. Perdóname que te interrumpa, perdóname. Aquí uno, algo tiene que pasar. Cuando yo me muera, acuérdate lo que yo te digo. En la televisión murió el más grande de los grandes deportistas de Chile. O sea, ahí recién se me acordó. Lo que yo le dije a Martín Adolfo, al hijo mayor. Hijo, lo único que te pido yo, ojalá Dios quiera, que nunca acepte un homenaje del periodismo chileno. No lo aceptes nunca. Porque si tú lo aceptáis, yo te vengo a buscar de las patas y te llevo. Imagínate, decirle eso a un hijo, que uno quiere a los hijos, lo adora a los hijos, todo. Todo, y yo siempre he dicho, no se atrevan de hacerme un homenaje a mí, porque lo que yo le voy a gritar, lo que yo le voy a decir, no en palabras fuerte, va a sonar del límite Chile-Perú a la Antártida. Que no se le ocurra, porque realmente yo estoy, no soy vengativo, sino estoy dolido, sentido, con todo el periodismo chileno. Yo creo que el único deportista en Chile, el único, yo te lo juro por mi madre que está muerta, el único deportista que respetan aquí en Chile es a mí, porque yo le hablo con la verdad. Cristian lo sabe, cuando yo de repente se me pasa, yo siempre le digo la pluma al pelo,
se me paran las plumas y ¡ah, yo te la tiro directa! Yo no soy eso, no puede ser, que no, yo no lo dije, no, yo te mando la caballería encima y te la meto. Es muy doloroso estar hablando de lo que uno no hizo. ¿Ya? Yo le saqué la cresta por este país, yo le di mucho prestigio a nivel mundial a este país. ¿Ya? Como lo dijo, no sé si estará vivo el embajador de este año allá en Kochi, en Japón. A mí me drogaron y nadie me creyó. Después de 30 años vienen a hablar lo que yo siempre dije. Yo incluso yo fui a un viaje a Brasil porque un brasileño también peleó el título del mundo con Yoko Gucci. Él hablaba lo mismo que hablaba yo. Lo drogaron también. ¿Ya? La comida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué después de 30 años vienen a hablar lo que yo siempre dije? Y esto me dolió mucho. Yo creo que por eso mismo a mí, como yo soy tan duro para hablar, yo te digo la firme. Yo, Cristian lo sabe, me conoce a mí, cuando a mí se me para la pluma, ni el clepa y te las tiro. Yo lo he dicho millones de veces. Yo quiero harto a mi país. Pero vuelvo atrás, le digo, deportivamente, lamento de nación este país. Yo tenía que haberme quedado el martes 11 de septiembre del año 1973 en Argentina. Me llamaron porque Tito Lesture me veía pelear a mí, me mandaba las peleas al tiro, y me llama por teléfono la dona argentina que me devuelva a Bariloche porque había golpe de estado en Chile. Yo no tenía idea que lo quiera, ¿ya? Y que me devuelva, yo me devolví por mi mujer. Discúlpeme, don Martín, si usted se hubiera quedado allá, usted es campeón mundial. Y de verdad que se lo digo, porque allá en Argentina se fomenta el deporte. Tito Lectore era el que manejaba el Luna Park. Y ahí peleó el más grande de todos los tiempos argentino. Sí. Mira, yo te digo una cosa. Yo, ¿qué habría pasado si yo, quedándome en Argentina, habría sido campeón del mundo? ¿Qué habría pasado? Sí. El chileno nacionalizado argentino campeón del mundo. Pero no lo politizan. Pero escúchame, yo le digo a la gente, ¿qué habría pasado si no estaba yo? ¿Qué habría pasado? Te lo pregunto a ti, o pregúntale a tu papá, y le preguntáis, ¿qué habría pasado si Martín Vargas no está en Chile? ¿Qué habría pasado? Yo paralizaba mi país, yo movía multitud en este país, yo no había toque de queda cuando yo peleaba, yo terminaba por este día, por el otro día, el día domingo empezaba otra vez. Yo hice muchas cosas lindas en este país, pero lo más doloroso, lo que me duele más a mí, te lo digo honestamente, que lo vea todo Chile, lo que me duele más a mí es ni siquiera haberme nombrado dentro de los deportistas del milenio, ni siquiera me nombraron a mí. Yo todo lo que yo hice, yo un día lo digo, le dije en el diario, yo quiero que tú me entiendas lo que yo te voy a decir. Le digo, no estaba Sala, no estaba Zamorano, no estaba Río, no estaba Matsú ni González, no estaban los cinco grandes deportistas de ese tiempo. Y voy y le digo, nómbrame un deportista en Chile que haya hecho lo que hice yo. Y el periodista me dice, no, pues no había ninguno, no, sí, Martín, no, yo te entiendo lo que tú estás hablando. Pero cuando él escribió ni Zamorano, yo no dije Zamorano, yo dije Sala primero. Él escribió, ni Zamorano, ni Sala, ni Río, ni Masú, ni González hicieron lo que yo hice. Pero yo no te lo dije a ti, po. Yo no te lo dije a ti. Usted, toma, oye, Martín, oh, miércoles, me eché. Yo creo que la mitad de Santiago me lo eché encima yo. Pero yo le dije, yo no lo dije a ti, po. ¿Ya? Yo siempre he dicho, de todos los periodistas que dicen que son periodistas deportivos, pregúntenle a algunos si sabe de boxeo. Ninguno, hablan de fútbol, pero de boxeo nadie sabe. Un día me llama un periodista a mi casa, me dice, Martín, soy periodista deportivo, ta, 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 ta. Yo le dije, mira, yo en el gimnasio voy, si tú quieres hablar conmigo, anda al gimnasio. No, Diego, no, yo por teléfono no hablo con nadie, porque ya me lo han hecho. Llegó allá y me dijo, Martín, yo soy el periodista deportivo que habló contigo. Ay, voy y le digo, mira, si tú me nombras los 10 golpes que tiene el boxeo con nombre y apellido, te doy la entrevista. ¿Sabes lo que me contestó el periodista? No sé boxeo. Yo que le toco la espalda, le digo, prenda boxeo, ven a conversar conmigo. Si vaya a hablar de fútbol, habla de fútbol, pero yo boxeo, yo lo único que he hecho yo en mi vida ha sido boxeo.
Y no me nombró ningún golpe. Tú sabes que el boxeo tiene 10 golpes, que el voloponche, que el semigancho, que el ascendente. Eso no existe. Yo tengo 5 golpes con la mano a la izquierda y tengo 5 golpes con la mano a la derecha. Son 10 golpes que tiene. No tiene ningún golpe más que el volado, miércoles. Nombra cualquier golpe, pero eso no existe. Esos son golpes inventados por el periodista que dice que sabe boxeo. Yo veo boxeo de repente en el 49, en la televisión, que no me gusta mucho, lo veo, yo le pero ustedes hablan el ascendente. ¿Cuál es el ascendente? No entiendo. Y un día le pregunté al argentino, que de la comisión de boxeo internacional, un argentino cuando se peleó el título, parece Cristian, título latino. Hoy le digo, amigo mío, que yo a mí me conocen todo, entonces hoy le digo, amigo mío, quiero que me explique cuál es el golpe, el ascendente. Si el boxeo tiene 10 golpes, no tiene ninguno más. El ascendente, ¿cuál es el ascendente? El bolo punch. No sé. Oiga, no, profe. No, a Cristian no le gusta, porque cuando yo me gusta hablar de mi deporte, yo lo digo, yo como chileno, yo no tengo pelo en la lengua para decir las cosas como son. Oiga, profe. Dime. Como para agregar un poquito a cómo lo trata la gente, yo tuve la oportunidad de acompañarlo para la inauguración de los Juegos Odesur del 2014. Yo competí antes la eliminatoria, perdí en semifinal con Muñoz, que terminó yendo también representando a Chile, y lo acompañé en la inauguración. El profe estaba invitado como deportista que fue a los Juegos Olímpicos, y estábamos ahí en el palco presidencial, estaba don Neven Illich, que era presidente del Comité Olímpico, estaban todos los deportistas destacados, estaba Zamorano, estaba González, Masú, Eric Olivera. Estaban todos los grandes. Sebastián Keitel, estaban algunos políticos, diputados. Luca. No, oye, si tú no te acordás, yo me acuerdo de todo lo que estaban. Estaban todos, y estaba el profe Martín, y estaba yo ahí acompañando. Y Neven Illich empieza a presentar a los deportistas que estaban ahí, los presentes como grandes íconos del deporte chileno. Y se dio una situación súper entretenida, porque fue como casi un aplausómetro, improvisado. Entonces presenta a Zamorano, y Zamorano tuvo tremenda ovación, pero tuvo algunas pifias, ¿ya? Probablemente gente de la U, no sé, claro. Tuvo algunas pifias, pero tuvo harto aplauso. Presenta a Sebastián Keitel y Eric Olivera, que probablemente el atletismo no es tan masivo, entonces tuvieron por ahí harto aplauso, pero menos que Zamorano. González y Masú también tuvieron muchos aplausos, y no tuvieron pifias ellos, que tuvieron muchos aplausos. Y cuando presentaron al profe Martín, el estadio se vino abajo. Fue una ovación así tremenda. ¡Ah, bravo, Martín! Y la ovación continuó. La gente gritaba, sepa, todo el estadio se habían. Yo creo que habían unas 100.000 personas. Y estaba lleno. Lleno. Illich tuvo que decir. Sí, está nuestro gran Martín, como para darle paso a que la ovación como que ya, ¿cachai? Tuvo que hablar. Sí, y tuvo que hablar incluso entre medio de la ovación, porque no era muy grande. Entonces, yo lo comento porque cuando dicen de repente quién es el deportista más querido, yo tengo esa anécdota como un aplausómetro que se dio de forma natural, y quedó de manifiesto así súper claro el cariño que le tiene la gente al profe. Excelente, excelente. Antonio explotó el público. Ahí estaba el pueblo demostrando todo el cariño que le tiene a usted, profe Martín. Aquí lo hemos leído muchos comentarios de muchas partes de nuestro país, que le han estado enviando muchos saludos para usted, muchos agradecimientos por todo lo que usted le dio a nuestro país. Grandes alegrías que nos hubiese gustado nosotros poder haber estado ahí en esos años.
queremos, profe Martín, Cristian, queremos darle las gracias por haberse dado el tiempo de acompañarnos en este humilde programa. Queremos darle un espacio, profe Martín, para que se despida del público que hoy se hizo presente, que dejó sus comentarios también, y agradecerle de todo corazón que usted nos haya podido acompañar en nuestro programa. Profe Martín. Bueno, primero que nada te agradezco tu palabra. Uno como ex deportista, uno siempre agradece cuando hablan bien de una persona. Yo le di todo un país. Tengo grandes amigos a través de todo Chile. Allá tengo a mi amigo, el Pancorita Velázquez, que es un gran boxeador también, una excelente persona. En todos lados, yo donde voy, en Punta Arena, Coyhaique, Puerto Aysén, en todos lados, la gente me quiere mucho a mí. Soy un hombre humilde, nunca se me, como decía mi papá, que nunca se te vaya el humo en la cabeza, pisa bien la tierra, vas a ser muy bueno, pero hay que cuidarte. Yo le agradezco mucho, mucho, mucho que me hayan dado esta gran oportunidad de poder conversarle a toda la afición, a toda la afición deportiva del boxeo chileno. Saludos grandes a todos, con mucho cariño para toda la gente que me siguió y todavía le encanta como yo hablo. Buenas noches. Muchas gracias, profe Martín. Cristian, para cerrar. Bueno, solamente agradecer, Cristian, por la oportunidad de este programa, Alfredo también, que se haya hecho presente, agradecer al profe Martín que haya querido participar, que se haya unido también a esta transmisión, ya un poco formalizando también el vínculo que está haciendo con la Fundación Martín Vargas con Tecao Bosquellón, y que fue, verdad, una entrevista súper súper entretenida, me gustó harto también poder participar en este momento en donde se dio a conocer también algunos detalles de la vida boxística del profe que no son tan conocidos y que son súper entretenidos, que son súper valiosos para mí, encuentro yo que se den a conocer. Excelente, Cristian. Los despedimos, muchachos, desde acá les mandamos un aplauso grande para ustedes, grande, profe Martín, agradecido de que nos hayan acompañado, y bueno, esperamos que más adelante tengamos el honor nuevamente de tenerlo acá en nuestro programa. Cuídense mucho, un abrazo desde acá, desde que yo en Chiloé. Gracias, amigo. Saludos. Oye, alto, espérate. Cristian, dime. Quiero hacer una mención, lo iba a hacer, pero se me olvidó. Yo tuve peleas duras, yo me olvido de las cosas. una mención honrosa a Diego Mateluna, que está ahí, el segundo del profe, que está ayudándolo con toda la parte de la tecnología. Comunicacional, la tecnología que el profe no parecía al tanto con el profe. Yo no entiendo nada de la tecnología, pero la única duda más fea que tengo yo es la tecnología. Lo demás, yo estoy en la misma, profe, yo estoy en la misma también. Diego Dinamita, el que hoy día tuvimos una reunión también con un par de autoridades en la tarde, y el Diego firme siempre, ayudando, a la persona que tiene más voluntad en el mundo. Mire la tecnología de mi teléfono. Estos son los ladrillos que le llaman. Mira la tecnología, entre este y este. Yo entiendo más este que este. Sí. Este yo no lo entiendo. Ya, aquí hay de todo, pero aquí en la casa me enseña mi nieto, pero bueno, hijo, soy caete palo, le digo yo a mi nieto, y mi nieto tiene 13 años y es espectacular cómo se mete a los juegos, ahí, y me busca, hasta en este larillo encuentro juego. La culebrita. Me dice, abuelo, me dice tablet. Cristian, Diego, profe Martín, nos vemos en la próxima oportunidad. Saludos a todos, Quillón, y a todos los que están viendo este programa. Saludos a todos, Pancorita, y cuídese, mijo. Chau, cuídense también. Chau.
Gracias, chau. Amigo, que estén bien. Chao, chao. Bueno, Alfredo, ¿qué te pareció nuestra entrevista? Algo que ni en mis mejores sueños cuando comenzamos con este programa me lo hubiese podido imaginar, que podíamos haber tenido un grande del boxeo. Estoy emocionado por lo que pudimos vivir. No sé, conversar con él cosas tan íntimas, ¿cierto? Anécdotas que él pudo vivir en aquellos años que yo sinceramente... lo digo, me hubiese gustado vivir esos años. Yo creo que es algo que marcó la historia del boxeo nacional. Hizo cosas que a lo mejor en muchos años no va a ocurrir. Esperemos que sí haya alguien, algún boxeador en la actualidad que pueda lograr disputar 4 veces un título mundial en algunas oportunidades con grandes opciones de poder quedarse con un título. Esperamos que eso llegue pronto acá a nuestro país, pero de verdad es algo muy emocionante para mí. ¿Cómo te sentiste tú en esta entrevista, Alfredo? Emocionado, con mucha risa, lo pasamos muy bien. Martín, don Martín Vargas es una gran persona, sabe mucho de boxeo, nos compartió su historia. Yo me uní en el último bloque de la entrevista, aún así lo pasé estupendo. Cristian Salas también pudo también compartirnos algunas anécdotas con él, ¿cierto? ¿Sabes? A mí me da mucha, mucha emoción estar frente al púgil más grande de los últimos tiempos, ¿ya? Recordemos que perdió contra Miguel Canto y dividió, ¿eh? Recordemos que estuvo 4 veces ahí, buscando la gloria, ¿cierto? Cosa que jamás ningún otro chileno lo ha hecho, ¿ya? Entonces, si nos vamos para el fútbol y el deporte del boxeo, ¿cierto? El gallito ese que tenemos siempre. ¿Cuándo Chile ha disputado una Copa Mundial? Entonces... ni 11 jugadores se pueden comparar a un boxeador como el gran Martín Vargas. Entonces, cuatro veces. Yo creo que Chile está al debe con Don Martín y de verdad que es lo más grande que tenemos. Yo me siento muy feliz de haber estado aquí un ratito y poder conversar con él y cruzar unas palabritas. Yo lo voy a ir a ver. A Santiago, una vez que pase la pandemia, tan pronto pase la pandemia, me voy a dejar caer allá y estar con ellos un tiempito, con Cristian y con Don Martín. Si Dios quiere y si la pandemia lo permite también, ojalá se pueda. Así que yo con el corazón llenito me voy a acostar hoy día pensando en mañana, levantarme y decir, tuvimos una conversación muy linda con Martín. Con el profe Martín. Antes que nos vayamos y despidamos este hermoso programa, Alfredo, vamos a leer algunos comentarios que dejaron casi al final del programa para que los leamos también, ¿cierto? Juan Catalán, dice, grande campeón. Grande Martín, como tú no hay otro. Ángel Poblete también me gustaría compartir en esta entrevista. Pega Martín Pega, dice Arnoldo Loaiza. Álvarez Rudy Miranda dice, buenas noches, profe Martín. Aún recuerdo las veces que nos hemos encontrado en el Caupolicán. Acá hay otro comentario, no recuerdo el nombre de ella. También manda saludos a Diego Dinamita. Excelente entrevista también, nos dice Antonio Ávila, felicitaciones TKO, gran entrevista. Danilo, Nahuel, saludos al gran dinamita Alfredo Farfán, un deportista de tomo y lomo. Ahí saludos para ti, Alfredo. Grande Danilo, mucho gusto. Nos vemos pronto acá en Panguipulli. Ángel Poblete también, mis saludos a su lindo programa. Bueno, y Antonio también está dejando, cuando vengas hacemos unas sesiones de fotos. Me imagino que le estaba diciendo
al profe Martín o tal vez a ti, Alfredo, también, sesiones de fotos. Bueno, tuvimos, no me canso de repetirlo, tuvimos un lindo programa, un gran programa, una grata conversación. Esperamos que se repita y agradecerle a cada uno de ustedes, muchachos, que nos ayudó compartiendo esta transmisión, dejando sus comentarios, sus saludos, que nos pudimos ir leyendo algunos durante el rato que nos acompañó el profe Martín. Pero también queremos invitarlos para la próxima semana. Alfredo, adelántanos un poquito de qué invitado tenemos el próximo viernes. Cuéntanos. Te comento que el próximo viernes estamos en vísperas del 18 y no va a poder ser. Yo creo que vamos a tener que cambiar la fecha para el día miércoles. Y nuestro invitado, ¿cierto? Redoble de tambores. ¡Eso! Tenía un gran invitado que nos ha representado últimamente en las Olimpiadas. Su apodo, El Ogro. El Ogro. No sé si te suena. Sí, ahí me suena. No sé si a la gente que nos está acompañando se imaginan quién puede ser nuestro invitado. ¿Alguna otra pista, Alfredo? Sí, mira, fue bronce. A ver, ¿ya? Pesa, está en los 91. Ya, tengo una idea más o menos, ya aclara quién puede ser. A ver, ¿quién puede ser? ¿Qué crees tú? Se ¿Hay alguien que... de El Ogro Vélez? Ah, sí, correctamente, muy bien. Mira, acá Nicolás Valenzuela. había uno ahí pendiente, ¿verdad? Muy bien, sí. Vamos a tener a Logro Vélez compartiendo con nosotros su visión del boxeo, su visión de la vida de un deportista, su visión sobre, cierto, el deporte en Chile y cuánta dignidad debemos darle a los deportistas. Va a ser muy interesante, va a ser muy entretenida la entrevista. Y bueno, vamos a también las peleas. Vamos a conversar igual. Yo creo que voy a salir de la duda a ver si quiere hacer su carrera deportiva en el profesionalismo. Y además también vamos a conversar un poco de las peleas que se vienen. Y hablando de las peleas que se vienen, amigos míos, el sábado 3 de octubre, por ESPN, tenemos a José Cepeda versus Iván Branchik por Junior, en una contienda del Junior Welter, ¿ya? También el viernes 9, por ESPN también, vamos a tener al vaquero Navarrete, a Emanuel Navarrete versus Rubén Villa por el WBO Featherweight Champion, ¿ya? Que sería la organización mundial de boxeo, ¿cierto? Va a ser una contienda, esa es la pelea que se espera harto. Y también vamos a tener la pelea de Vasily Lomachenko. Y esa la va a ser la más grande, ¿cierto? El sábado 17. Sí, correcto. Vasily Lomachenko versus Teófimo López, que es la pelea que ya está dando mucho revuelo, mucho que hablar. Es la pelea que se espera. Son dos púgiles en su mejor momento. Tenemos por un lado, ¿cierto? Vasily Lomachenko, un púgil técnico extremadamente rápido, extremadamente fugaz. Trabaja con los ángulos, mete buenas combinaciones de upper, también cruzado, es un genio y muy completo. Y por otro lado tenemos a Teófimo López, que tiene una pegada muy dura, así que le puede provocar muchos problemas, le puede causar mucho daño también a Lomachenko. Lomachenko para mí vendría siendo como el Messi, ¿cierto? Para que la gente entienda en casa, ¿cierto? Que solamente ve boxeo, o sea, solamente de fútbol, entonces vendría siendo como Lionel Messi o Maradona del boxeo, ¿cierto? O un Ronaldinho.
yoga bonito en el ring. Ellos van a pelear por el título, ¿cierto? Y la unificación de los títulos, ¿ya? En los light, en los ligeros, pesos ligeros. Vamos a tener el viernes 23, ¿cierto? Por ESPN también, justamente. Todas estas peleas las organiza la Top Rank por Bob Arum. Vamos a tener el 23, ¿cierto? A Artur Beterbiev y Adam Dane. También van a unificar títulos, ¿cierto? Esa pelea va a estar muy buena. Y vamos a tener también a Naoya Inoue versus Jason Moloney. El australiano. También van a unificar también aquí. Recordemos que Jason Moloney ganó su última pelea, ¿cierto? El hermano perdió, ¿cierto? Andrew Moloney perdió contra Franco. Si no me equivoco, perdió por nocaut técnico o por abandono. Nocaut técnico. Mexicano era. Fue por nocaut técnico. Mexicano, sí. No, puertorriqueño, me dicen por ahí. Sí, Naoya Inoue es el japonés, ¿cierto? El monstruo Inoue, ¿cierto? Qué peonito Doner. Tremenda pelea que se mandó con Nonito Donner, resultante de una de las peleas más grandes de mucho tiempo, ya que no se veía una contienda tan igual como esa. Y bueno, se espera, hay hartas expectativas de parte de Jason Moloney, ¿cierto? Del Team Moloney, y también hay muchas expectativas también en el ambiente, ¿cierto? En el ambiente boxeril, ¿cierto? Sobre esta pelea que quizás termine en un knockout. Todas estas peleas van a estar entretenidas, muy, muy, muy a tono, ¿cierto? Para las fiestas, después, o sea, pasado las fiestas, estamos hablando de octubre, chiquillos, que no se la pueden perder. Organicen un asadito, van a estar muy buenas las peleas, maravillosas. Hay que frotarse las manos ya, es algo que estábamos esperando hace bastante tiempo, carteleras como esta, hace bastante tiempo que no veíamos, eso habla de que las cosas ya se están dando como nosotros queremos, lento, pero ya estamos viendo, vamos a poder ver grandes peleas, grandes boxeadores. Hice una encuesta en Instagram con relación a la, y en Facebook también, con relación a la pelea de Vasyl Lomachenko y Teófimo López. Hay un claro favoritismo, ¿cierto?, por todo lo que ha hecho Vasyl Lomachenko, pero también hay gente que tiene una gran confianza en que Teófimo López puede dar el batacazo. Es una gran pelea, así como las otras carteleras que tú nombraste, Alfredo. Así que imperdible, muchachos, no se lo pueden perder. Pero además, uy, también... ¿Sí? Y si analizamos entre Teófimo López y Lomachenko, de verdad que puede dar fracaso porque una tiene más pegada que Linares. Tiene más pegada que Linares. Y ahí Loma tiene que llevarlo a aguas profundas también. Hay que ver si aguanta Teófimo López los 12 rounds, el ritmo de pelea que le imponga Lomachenko. Por ahí puede llevarse la victoria, pero de repente entre esos dos cerrados le va a sacar buenas manos también. Exacto. Mira, Álvarez Rudy Miranda deja su comentario. Loma, un jugador de ajedrez. Sin duda, ganará. Tal cual. Muchachos, también quiero comentarles que, bueno, vamos a tener un invitado mañana a las 20 horas. Se trata de King Norambuena, el boxeador de Talca que está en Estados Unidos. Vamos a entrevistarlo porque ya tiene pelea para el día sábado. Este sábado pelea en la burbuja del MGM de Las Vegas, Estados Unidos. Así que nos va a contar todo con relación a su rival, cómo está preparado, ¿cierto? Todos los detalles. Va a conversar con nosotros en nuestro programa exclusivo antes de que se suba al ring el próximo día sábado. Así que estén atentos, voy a hacer una publicación, la voy a subir a las redes sociales. Una consulta, Cristian. Dime. Una consulta, Cristian. Quino Arambuena bajó de peso, ¿cierto? ¿En qué peso va a estar ahí? Él está, yo estuve con él la semana pasada, si mal no recuerdo.
Él está en superligero y quiere mantenerse en esa categoría. Lo ideal para él es que las peleas que él pueda pelear sean en esa categoría. Viene preparado, se siente fuerte, es el peso que le acomoda. La primera vez que fue a Estados Unidos, él decía que tenía que abrirse paso, ¿cierto? Y eso significó que tuvo que pelear en diferentes pesos para poder pelear prácticamente. Pero ahora, ya en una etapa más madura, ¿cierto? Ya con la experiencia anterior, ya probó diferentes categorías y en esta categoría es donde él se siente fuerte. Así que todos esos detalles se los vamos a preguntar para que nos comente si es que va a ser en esa categoría, a cuántos rounds, quién es el rival también, para que estudiemos algo con relación a lo que puede ser su pelea en Estados Unidos. Fíjate que yo le veo muchas condiciones. En welter regalaba mucha distancia. Yo creo que eso va a poder estar con contendientes mucho más bajos y va a poder tener una pegada fuertísima que tiene King, y va a poder, yo creo, que ganar algunas de las peleas que gane, las va a ganar por nocaut, estoy seguro, porque en ese es su peso, yo creo, natural. Exactamente. Así que esa es la invitación, muchachos, y no se lo pierdan a las 20 horas mañana viernes. Antes que nos vayamos, también quiero mencionar a uno de nuestros auspiciadores, que es Suburbio Nacimos Luchando, quien me hizo llegar algunos regalitos para nuestro público. Mira acá un bolsito. Este bolsito lo vamos a regalar. Les voy a estar avisando cuándo, en qué programa, para echar el protector bucal, ¿cierto? Tiene un bolsillito por acá para colocar las vendas también, ¿cierto? Tenemos qué genial, un bolsillo para regalar. Y además tenemos, nos enviaron un par de poleras. Acá las tenemos, Suburbio Nacimos Luchando, se hace presente con un par de poleras para regalar a nuestro público. Y acá hay otra polera. Maravilloso. Esto es una polera manga larga ya, azulita, mira. Muy lindo. Regalos que nos hace llegar Suburbio Nacimos Luchando. Y también vamos a aprovechar de regalar este pack de cerveza La Condenada. Cuatro cervezas de la Condenada, amigo. Venga, vamos a acercar ahí para que estén atentos a nuestro programa del día viernes. No va a ser para todos, va a ser solamente para la gente de Quellón, por el hecho de que para entregarlo se me dificulta un poco hacérselo llegar a otros lugares. Pero aquí en Quellón puedo salir con tranquilidad a dejarle a la gente de Quellón estos regalos que nos ha dejado Suburbio, Nacimos Luchando, y también nuestros amigos de Cerveza La Condena. Y qué bueno, porque se me ocurre una manera de poder hacer algo, un concurso a través del en vivo, ¿cierto? Y de repente ya ir viendo quiénes son los que, ¿cierto? Aciertan, no sé cómo se te puede idear. Y ver si se puede dar la posibilidad y ir haciendo participar gente que se contacte, ¿cierto? Y pueda participar. Podemos hacer algunas preguntas ahí a la gente que esté atenta a nuestro programa. Para que se lleven estos hermosos premios que nos hacen llegar nuestros auspiciadores. Bueno, Alfredo, para mí un agrado. Te repito, muy contento, muy emocionado por todo lo que vivimos el día de hoy. Agradecerte a ti por habernos acompañado, como siempre, Alfredo, a Cristian Salas, también La Cobra, y a don Martín Vargas, y por supuesto a todo nuestro público que nos acompaña incondicionalmente en nuestro programa. Así que desde acá, desde Quellón, desde Panguipulli, yo soy Cristian Muñoz, Alfredo Farfal, Pega Martín Pega, y nos vemos en un próximo programa, amigos. ¡Chao!